tal? Nuevamente, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta, en esta tu sesión, en este tu programa de herramientas para desarrollar el, el talento. Reinvéntate, Buca Bani. Deseo iniciar con una frase que nos ayude en el proceso de de análisis en el proceso de autorreflexión y lo más importante, ayudarnos a despertar en esta nuestra vida maravillosa que Dios el Creador nos ha dado. Dice, hoy declaro que soy valiente y camino en perfecta paz y seguridad, que todo lo que emprenda es un éxito asegurado. Como siempre, le doy la bienvenida a Pedro, mi querido amigo, compañero, que ustedes ya conocen, Pedro Méndez. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo amanecimos hoy? Muy bien, Gerardo, gracias. Un placer estar nuevamente contigo compartiendo estas iniciativas. Muy bien. Creo que... Y adelante. Me siento bastante bien y creo que vamos a tener un día bastante bueno, bastante exitoso y vamos a compartir entonces el día de hoy con toda nuestra audiencia que nos sigue en este en este intento. Adelante, Gerardo. Muy bien. Eh, pues primero reafirmando lo que comentas, vamos a tener una sesión de lujo. Hemos trabajado para prepararte una sesión de primera categoría. Uno de los lemas que yo manejo es no me gustan. Los resultados eh, inferiores de nueve. Para mí, el sobresaliente y el excelente es lo que siempre he buscado, y en esta sesión eh, deseamos que ese resultado se obtenga. Eh, antes de iniciar eh, hablando de la frase que en la cual eh, mencioné hace unos segundos, dice: Declaro que soy valiente. Esa parte de trabajar en un enfoque esa parte de buscar el resultado, de hacer que las cosas sucedan, de interaccionar, aprender, despertar, ese amanecer maravilloso que nos debe de impulsar cada día, me liga mucho con la palabra valiente. Y otro es, y camino en perfecta paz, esa alineación con tus proyectos, con tus propósitos, con tus eh, estrategias personales por concluir. Es un elemento crucial para obtener esa felicidad. Y luego comenta, y que todo lo que emprende, que todo lo que emprenda es un éxito asegurado. Ese trabajar en procesos en donde decir sí se puede, ese en donde decir lo voy a intentar y si no puedo en esta, trabajo en la próxima. Y bueno, el tema que tenemos para ti el día de hoy es una joya. Le digo una joya porque en algún momento de nuestra vida nos encontramos en procesos de evaluación al momento de concluir un año, al momento de terminar un periodo. Es importante saber cómo, cómo me fue en palabras claras qué sucedió. Entonces, pues nuevamente bienvenidos a esta a tu sesión del proyecto Reinventa Bucavani el cual es dirigido por tu servidor Gerardo Saldúa y acompañado por Pedro Méndez. Tu servidor representa a la empresa HR Alliance, que nos dedicamos parte de lo que es consultoría y Headhunter principalmente. Número dos, todo lo que son procesos de apoyo y acompañamiento en mejora ante de desempeño de las organizaciones. Otra de las empresas que represento es Training and Coaching, servicios de capacitación y entrenamiento en disciplinas. Contamos con más de 200 disciplinas que estoy seguro que tu necesidad podemos nosotros llegar a darte una solución acertada y alineada a lo que deseas. Y en forma personal, la propia firma que yo represento, gerardosaldúa.com, en donde me dedico a hacer sesiones de coaching, de mentoring. Y principalmente nuestro nuevo producto que se llama Certifícate como Coach, en donde vamos a tener más de 14 niveles de certificación que en su momento te iremos platicando. Y bueno, le voy a ceder la palabra, le voy a, ceder la palabra a Pedro para que se presente y al mismo tiempo me ayude con, la con el arranque del tema. Adelante, Sensei. Muy bien, ingeniero. Pues nuevamente haciendo recordar quiénes somos. Nos avalan más de 25 años en este contexto de servicios de capacitación y consultoría. Mi nombre es Pedro Méndez, líder and coach. Trabajamos para empresas de clase mundial, empresas automotrices, y desarrollamos competencias para el personal de las diferentes áreas funcionales. De las empresas. De manera general puedo mencionar temas de Lean Manufacturing, de Seis sigmas, sistemas de gestión en general, tanto de calidad como seguridad y ambiental, entre otros. Bien, vamos a dar entrada al tema del día de hoy que se llama Evaluando mi año que finaliza. Es una actividad que a veces no hacemos o medio la hacemos. Yo creo que parte del encanto de esta época del año en la que estamos viviendo el día de hoy es que nos da la oportunidad de contar con más tiempo libre, o al menos con un ritmo menor de trabajo de lo que vivimos durante todo el año de manera más intensa. Además, digo, en esta época, en este tiempo de disfrutar con la familia, con los amigos, es muy importante que como personas, como profesionales, podamos darnos un espacio, un tiempo personal para hacer un buen cierre de año y hacer nuestro análisis o evaluación anual, el cual debe de tener tanto el componente personal como profesional. Independientemente de que algunos de nosotros vivimos evaluaciones del trabajo en las empresas donde estamos, de cualquier manera necesitamos hacer una introspección honesta, sobre todo. De esta forma, podríamos nosotros entonces sentar bases sólidas para empezar el próximo año con una perspectiva clave de hacia dónde queremos ir tanto en lo profesional como en lo personal. Cuando hablo de las evaluaciones en las empresas, podemos recordar nuestro sistema de evaluación de desempeño, por ejemplo, 360 grados, donde de alguna manera tenemos un feedback, tenemos una retroalimentación tanto de nuestro jefe como de nuestros subordinados, de nuestros compañeros y nuestros colegas de otras áreas. Con lo cual, nos hacen reflexionar sobre lo que nosotros mismos pensamos acerca de nuestro desempeño y cómo nos ven todos los demás en el entorno. A esas evaluaciones son a las que me refiero cuando hablo de la empresa. Pero aquí estamos hablando ahora de hacer una introspección honesta. Entonces, de acuerdo a nuestra situación laboral y el tiempo que tengamos haciendo revisiones anuales en lo profesional y en lo personal, el proceso puede variar mucho. Hay gente que dedica varias horas o incluso días a este contexto. Y de alguna manera se usan herramientas para guiar o para guiarse en este proceso. De esto es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Ingeniero, ¿algún comentario? ¿Alguna introspección de tu parte? Muy bien, muy bien. Pues es un tema rico, es un tema, yo le llamo crucial, ese evaluar periodos, ese revisar cómo nos fue. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a definir objetivos cuando iniciamos un año y quizá bueno, en lo personal yo lo hago por lo menos cada trimestre, hago un balance de cuentas cada semestre y si hay necesidad de hacer ajustes, los hago. En las organizaciones no se diga, bueno, no se diga debiera. Grandes 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 empresas lo hacen y ahora lo hacen de manera periódica, periódica y digo a veces hasta mensual revisan y antes de, de empezar con los temas, me gustaría mencionar unas herramientas que serían súper valiosas contar con ellas. Y si no, creo que es el momento en que vayas pensando en utilizarlo. Mencioné aquí algunas que pueden aplicar desde la parte personal y otras desde la parte profesional. Uno, lo que son las agendas. Otro, lo que son la parte de los indicadores. ¿Qué indicadores tienes definido en lo que haces? No me refiero nada más a la parte profesional o empresarial. Me refiero a la parte personal. ¿Cómo están tus indicadores? Otro es cómo está ese nivel de autoevaluación en el momento en que llegas a cumplir un proyecto, cómo te defines nuevos proyectos. Entonces, quizá parte de la sesión de hoy que vamos a ir desarrollando es tomar esa libreta e irnos un poquito hacia atrás, que nos permita revisar, cuantificar, visualizar, así como puede haber cosas que logramos y que no lo recordábamos, porque de repente pareciera que 12 meses es mucho, para algunos es poco. Entonces, ese revisar, ese ver con ojo crítico y también el identificar qué de lo que hice me sirvió para ser diferente y son parte de las estrategias que iremos viendo sobre cómo esa libreta que tiene un inicio, podemos irla moviendo página por página y revisando y evaluando para, en nuestra próxima sesión, hablar de cómo iniciar un nuevo año. Adelante, ingeniero. Muy bien, ingeniero, excelente. Lo que acabas de mencionar tiene una relación directa con una buena gestión del tiempo. Tiene también una relación directa con lo que se requiere durante todo el año, disciplina. Y tiene también una relación directa con ese compromiso de poder cumplir con esos objetivos que de alguna manera uno se plantea. Normalmente hablamos de propósitos a fin de año. Pero también nos reímos y decimos otra vez los mismos. Porque en mucho a veces no los cumplimos. Bien, vamos a dar entrada al tema, ingeniero, y vamos a revisar cinco puntos principales. Vamos a explicar qué es esto que estamos proponiendo. O sea, qué es esto de evaluar mi año que finaliza. Un siguiente tema va a estar relacionado con algunas preguntas de entrada que tenemos y que nos tenemos que hacer como personas para tomar una reflexión inicial. Otro tema es, una vez haciendo esta reflexión, es establecer de qué se trató este año que está cerrando. Y paralelamente pedimos una revisión de su plan anual. Ya hablaremos un poco más de ello. Otro tema más es: ¿cuáles son cinco pasos que podemos seguir de una manera práctica para hacer este tipo de evaluación anual? Y para cerrar, vamos a darles una pauta de un ejercicio que pueden hacer a nivel personal, donde pueden ustedes decir, bueno, ok, estos son los objetivos en estas dimensiones, esto fue lo que se logró, esto fue lo que no se logró y qué restricciones son las que tuve de por qué no se logró. Con eso estaríamos cerrando el tema del día de hoy. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que queremos nosotros compartir con ustedes? Esto puede ser como una brújula para tu propio proyecto anual, para ser exactos. Esto no es más que una guía, puede ser un cuadernillo que nos va a ayudar a reflexionar sobre todo lo que hicimos en este año que está cerrando y así poder planear el siguiente año que va a ser el tema de la siguiente sesión, preparando mi año que comienza. Entonces vamos a tener una serie de preguntas a las cuales vamos a contestar. Y ya en una segunda parte estaremos entonces hablando de qué y cómo podemos prepararnos para lo que sigue. Alguno de ustedes se puede estar preguntando, ¿qué necesito para llenar esta guía, este cuadernillo? ¿Simplemente una pluma o un lápiz? Y una goma. Y unas cuantas horas ininterrumpidas para que te puedas concentrar. Y además una mente abierta y honesta. Eso es lo que necesitas. Otra pregunta que te puedes estar haciendo es, ¿y lo puedo hacer en grupo? Sí, claro que lo puedes hacer en grupo, pero hazlo con gente cercana, con amigos, con familiares, con personal de confianza. Puedes imprimir algunos formatitos y lo distribuyes a cada quien y todos y cada uno de ellos deberán de llenar su propio proyecto anual, en este caso, de esta revisión que estamos haciendo para poder cerrar este año que termina. ¿Pueden tomar descansos? Si así lo desean, pueden discutir algunos puntos del ejercicio. ¿Pueden compartir pensamientos y sentimientos también? Sin embargo, y esto lo pido de favor, sean conscientes de los límites de sus compañeros en cuanto a lo que quieran compartir. Cada quien deberá compartir únicamente las cosas con las que se sienta. Cómodo. No podemos pedirle a alguien una explicación extra de algo que nos puede causar alguna inquietud. No se vale. O sea, cada quien va a compartir la información con la que se sienta cómodo. No es un proceso para exigir, para criticar, Sino que es un proceso personal en el que solamente voy a compartir lo que yo quiero. Ingeniero, ¿algún comentario hasta aquí? Sí, este. Sobre todo no olvidemos que este proceso de análisis es de beneficio propio, es para ti. El principal beneficiado, el principal perjudicado, eres tú. Entonces, esa sinceridad que pedimos, esa esa capacidad de, de humildad. Y quizá un punto clave en esto es el, el estar consciente de, menciona Pedro, estar atento, es dedicar mentalmente un tiempo para trabajar en esto. Y sobre todo, no olvidemos que aunque existe la tecnología, la mejor herramienta para la reflexión sigue siendo el papel y el lápiz. Está confi confirmado que cuando, es cuando escribes, te propicia una autorreflexión. Entonces te invitamos a ese ejercicio. Adelante, ingeniero. Muy bien. Bien, ingeniero, pues ahora, algunas preguntas de entrada. Y son preguntas que nos pueden llevar a una autorreflexión. Igual y a manera como de ejemplo, ingeniero, tú pudieras darme alguna respuesta general a las preguntas que que sugerimos se haga cada uno en este proceso claro ingeniero la primera pregunta es definiste objetivos metas personales para este año que está terminando sí, ¿Me puedes... puedes decir un sí o no sí perfecto muy bien siguiente pregunta ingeniero en qué áreas o dimensiones los estableciste en lo personal, bien, en lo profesional, bien y en negocio. Y en negocio, excelente. Muy bien. Más adelante vamos a poder entonces complementar estas dimensiones, que pueden ser muy poquitas o pueden ser muchas. Ya depende del de cada quien qué tanto quiere y está dispuesto a comprometerse. Ahora la siguiente pregunta, ingeniero, es, ¿cuáles son esos objetivos? ¿Podrías dar un ejemplo? Nada más un ejemplo. Claro. Un objetivo es evaluar opciones para, bueno, en la parte personal, evaluar opciones y alternativas para una rutina de meditación y de ejercicio. Excelente. Muy bien, muy bien. En lo personal lo dijiste en lo muy personal. bien. En lo bien. profesional, Adelante. opciones para ofrecer programas de certificación a nivel internacional. Excelente. Muy bien. Y, ¿Y a negocio? negocio, una de ellas, la principal, es iniciar mi proyecto de webinars y podcast en Internet sobre desarrollo personal. Ahí están tres, una de cada área. Perfecto, excelente. Gracias por compartir. Siguiente pregunta, ingeniero. ¿Con qué frecuencia revisabas avances, logros, dificultades para lograrlos? Bien, en lo personal, cada semana. ¿Ok? En lo profesional, cada mes. Perfecto. Y a nivel negocio, por lo menos cada mes igualmente, por Perfecto. lo menos cada mes. Muy bien, excelente. Última pregunta de reflexión, ingeniero. ¿Qué acciones llevabas a cabo cuando no se estaban cumpliendo? Bueno, en primer lugar, definí KPIs o indicadores numéricos en lo posible, no cuantitativos, digo cuantitativos, no cualitativos. Y una de las herramientas, eh, bueno, existen varias herramientas poderosas para definir objetivos, que a lo mejor Pedro en la próxima sesión vamos a enfocarnos un poquito en eso, es una herramienta muy poderosa. Eh, definí indicadores, tenía reuniones en el caso de, de profesional y de negocio, tenía reuniones periódicas, cada semana revisamos indicadores como una rutina. Y en la parte personal, uno de ellos, bueno, pues es mi capacidad física para realizar actividades, mi peso, y bueno, uno que no cumplía el 100% son los hábitos de alimentación. Muy bien, excelente. Bien, ingeniero, que esto quede como un ejemplo para toda nuestra audiencia con estas preguntas de reflexión. Porque seguramente podemos encontrar casos en los cuales ni siquiera se definieron objetivos. Y entonces, pues ellos estuvieron a la deriva durante todo el año. Y si no logran cerrar esta parte en este cierre de año, pues seguramente el año que sigue va a ser igual o peor. Entonces nosotros los invitamos a que hagan este tipo de ejercicio y que traten de hacer el establecimiento de objetivos en diferentes dimensiones. Y esto nos lleva a un siguiente paso en nuestra plática del día de hoy. En una hojita simple, cada uno debe de decir, esto es de lo, que eso, de lo que se trataba, perdón, mi año pasado, o mi año que cierra, ya que vivimos la vida a través de diferentes pero unidos aspectos. Y los invitamos entonces a que miren las siguientes áreas identificando este tipo de objetivos y que si no los establecieron en el año, cuando menos alcancen a identificar algunos logros en lo personal, en lo que es salud, en lo familiar, en lo social, en lo espiritual, en la vida profesional entre otros. Les decía que estas dimensiones pueden ser pocas, pueden ser muchas. Ya dependerá de qué tanto yo me quiero comprometer en qué dimensiones de mi vida personal. Y entonces, así como ahorita hacíamos el ejercicio con Gerardo, necesitamos a nivel personal llevarlo a cabo. Y empezar a identificar qué eventos fueron significativos en estas dimensiones. Una vez que yo identifico esto, entonces lo que vamos a pedir, y ahorita voy a tratar también de, de que Gerardo pueda compartir algo en lo siguiente: fíjense bien, hacer una revisión de su calendario, de su planner anual y que vayan viendo semana por semana qué fue lo que se planeó, qué fue lo que pasó, y que alcancen a identificar eventos importantes que sucedieron. Algunos de ellos quizá ni siquiera tendrán que ver con algunos objetivos que se establecieron, pero al final de cuentas... Son eventos importantes que nos marcan. Esto mismo lo vamos a hacer en las dimensiones que acabamos de mencionar. En lo personal, salud. Social, espiritual, profesional, al menos. Ingeniero. ¿Podrías tú ayudarnos para dar unos ejemplos a identificar algunas, algunos eventos importantes que tú viviste en este 2022 en cualquiera de estas áreas o dimensiones? Claro. Te voy a mencionar uno en lo personal, uh -huh. eh, en la parte de trabajar en en proyectos que había postergado por muchos años uno de ellos era el de iniciar mi mi ofrecimiento en la parte de trabajar con personas necesitadas doy algunas sesiones en, en mi tiempo libre apoyando empresas sin costo digo perdón empresas no a personas sobre sesiones de acompañamiento ser un un objetivo personal que me definía ser bien Excelente. Voy a mencionar uno de salud, Pedro. Adelante, sí. Ellos eran evaluarme, hacerme una evaluación integral de salud, que le llamas checo, que le llaman normalmente chequeo médico. Durante el mes de febrero me hice un chequeo médico y empecé a trabajar en algunas actividades que el médico me recomendó. Pues tendría que poner cuidado. Muy bien. Excelentes. Ejemplos. Excelente. Muy bien. ¿Habría otro que quisieras compartir, Gerardo, o lo sí. dejamos con este? En la parte que... profesional, Pedro. Sí. Eh, a partir de la pandemia, de lo que sucedió con el COVID, mi objetivo era fortalecer el uso de la tecnología para impartir sesiones de coaching. Y actualmente puedo decir que más del 50% de mis sesiones profesionales en negocio son a través de plataformas de comunicación interactiva como una de ellas, la que estamos haciendo a través de webinars, y estoy también interactuando en algunas otras redes sociales como un aprendizaje hacia el negocio. Perfecto, muy bien. Excelentes ejemplos, ¿eh? Me gusta mucho. Muy bien, pues yo creo que en este contexto, algunas cosas a mí me han pasado muy similares también, porque yo trabajo muy de la mano con Gerardo. La parte de tecnología, yo creo que Gerardo me ha jalado y me ha llevado en ese sentido. Por eso es que digo que algunas cosas son muy similares en lo que hacemos ambos en este sentido. Muy bien, entonces espero me vayan siguiendo. Hablamos de unas preguntas de reflexión, hablamos de identificar esos objetivos en una serie de dimensiones, hablamos de hacer un análisis de nuestro planer y de poder identificar algunos eventos importantes, algunos eventos que fueron significativos. Muy bien. Vamos a hablar ahora de cinco pasos básicos para hacer una evaluación anual, una evaluación de este año que está terminando. Ingeniero, en cuanto tengas algún comentario con toda confianza, ¿eh? sí, podemos verdad. tener interacción. Adelante. Bien. Solo quiero hacer una reflexión. Estamos entendiendo que eres una persona que te interesa mejorar. Estamos entendiendo y asumiendo que eres una persona inquieta por, por buscar un mejor resultado. Y estamos entendiendo desde lo que hacemos en cada una de estas sesiones que existe una intención y un interés por conocer herramientas para tener un mejor desempeño. Entonces, a partir de esto, lo que te estamos dando son alternativas y te estamos dando opciones de qué hacer para poder cumplir con esa meta personal y profesional que puedas eh, definir como importante para ti. Adelante, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los pasos. <coughs> Paso uno, date espacio y tiempo necesario a solas. No hay reglas de un sitio ni tampoco de una duración. Es libre, pero tú escoge ese lugar. Lo que sí es un hecho es que debes estar a solas. Y sin interrupciones mientras hagas este ejercicio. El tiempo varía. Puede ser desde un par de horas o más tiempo. Y si ya estás de alguna manera más adentrado en esto, en esta práctica, pudiera ser menor tiempo, definitivamente. Si estás de vacaciones del trabajo y en tu casa esa dinámica familiar no te permite las condiciones necesarias, planea un escape de casa por dos o tres horas para irte a algún lugar especial, algún café tranquilo. O bien, decide levantarte muy temprano y contar con un buen tiempo a solas antes de que empiece el movimiento de la casa. Ten a la mano donde tomar notas: un buen lapicero, un buen lápiz, una buena goma. O bien, pudieras hacerlo en digital, pero recordemos lo que nos mencionó Gerardo. Cuando nosotros escribimos algo, estamos mentalmente reflexionando, reforzando o redireccionando algo. Este es el paso uno. Yo te sugiero ya de manera personal, a reserva de lo que Gerardo también os pueda comentar, un lugar tranquilo, una musiquita ad hoc al momento. Te metes a internet y buscas música para trabajar alegre, música para meditar o para despejarme la mente. La vas a encontrar tenue, bajo volumen. Gerardo, ¿algún comentario, alguna recomendación en este sentido adicional? Adelante, ingeniero. Vamos bien, adelante. Paso número dos, vida personal. Haz una radiografía, un diagnóstico de cuál es tu situación en los aspectos más importantes de tu vida personal. No olvidemos lo profesional. Las áreas principales que aplican para casi todo, todas las personas son salud, familia, lo social y lo espiritual. En cuanto a salud, ¿cómo estás de peso? Si estás fumando o tomando en exceso, si estás haciendo ejercicio regularmente, si tienes alguna condición que amerite atención, si has hecho los chequeos médicos de acuerdo a tu edad y condiciones, etcétera, etcétera. En pocas palabras, si estás haciendo todo lo que está en tus manos, para mejorar o mantener tu salud. En cuanto a familia, aquí abarca tu pareja, tus hijos y toda tu familia directa. Analiza la relación que has tenido con ellos en estos meses si has sido la pareja, el hijo o hija, hermano o hermana o padre o madre que esperan los tuyos. Y dónde te toca o te ha tocado intervenir para reforzar o sanar los lazos familiares. En lo social. Esta área incluye todas tus relaciones personales fuera de la familia inmediata. Hay gente que es muy sociable y todo el tiempo está provocando reuniones y convivios con amigos, parientes, vecinos, etc habemos otros que somos más reservados y nos tenemos que forzar para mantener vivas y sanas nuestras relaciones de amistad e incluso para abrirnos a nuevos círculos sociales analiza este caso a detalle En lo espiritual, no importa qué religión practicas o si practicas una, estoy convencido de que todos los seres humanos tenemos que alimentarnos espiritualmente. Revisa qué ha enriquecido tu vida a nivel espiritual qué fuerzas no materiales te ayudan a caminar cada día. Hasta aquí es lo referido a la parte personal. Si no hay comentario, voy a pasar al paso 3, que habla de la vida profesional. No importa si trabajas en alguna empresa, si eres freelancer, si eres emprendedor o si estás en transición laboral, es básico analizar si estos meses previos te han llevado por el camino por donde quieres seguir avanzando en términos profesionales. Analiza. Si has adquirido habilidades y conocimientos nuevos, ¿qué proyectos te dejaron satisfechos? ¿Y cuáles te hicieron tropezar? Si te ves más tiempo en ese trabajo, negocio, proyecto, o hacia dónde ves tu siguiente escalón de desarrollo. Si te das cuenta que tu año pasó de noche y que estás parado haciendo exactamente lo mismo, sin perspectivas nuevas, con un trabajo que no te gusta o sin haber adquirido capacidades que te hagan más competitivo, es hora de tomar acción. No puedes darte el lujo de quedarte más tiempo estático o frustrado sin hacer nada al respecto. Esto es lo que implica la dimensión de vida profesional. Si se dan cuenta, aquí nos dan pautas de lo que nosotros debiéramos de considerar. Viene el paso cuatro, que no me voy a meter mucho en él. Eh, será parte de la siguiente sesión, que es el plan de acción del nuevo año. Ingeniero, algún comentario hasta aquí antes de hablar del ejercicio? Adelante, ingeniero. Muy bien. Bien el paso cinco te lleva también a agendar tu seguimiento y cumplimiento que tampoco me voy a meter ahorita porque va a ser parte de las de la siguiente sesión y me voy a remitir a un pequeño formato que les voy a sugerir lo preparen y desarrollen en base a lo que ustedes planearon durante este año que estamos terminando son tres columnas que pueden ustedes poner. La primera, logros importantes. O sea, ¿qué logré? Segunda columna, logros pendientes, que no logré. Y la tercera columna, restricciones. ¿Qué restricciones tuve por lo que no logré? esos objetivos, esas metas que quedaron abiertas, quedaron pendientes. Son las tres columnas que les voy a pedir que establezcan en un pequeño formato, lo pueden hacer en Excel. ¿Qué dimensiones son las que debo de considerar? Ahorita hablamos de personales y profesionales. Les voy a dar diez pautas. Ustedes decidirán o revisarán en cuáles trabajaron o cuáles definieron para este año que cierra y cuáles van a definir en la siguiente etapa. Primero, metas personales, desarrollo de carácter y prácticas de vida. Segundo, metas de salud. Aspecto físico, cuidado interno y ejercicio. Número tres, metas de esparcimiento: vacaciones, actividades y descanso. Número cuatro, metas familiares: pareja, hijos, padres, y parientes. Número cinco, metas de relaciones de amistad, relaciones y contribuciones prácticas. Número seis, metas de comunidad, tiempo y contribución material. Número siete, Metas ocupacionales, desarrollo, relaciones profesionales y oportunidades. Número 8: Metas financieras, ingresos, ahorros e inversiones, jubilación y plan patrimonial. Número nueve. Metas para el hogar, posesiones y administración del hogar. Número 10 y última. Metas espirituales, crecimiento interno y crecimiento externo. Puedes empezar como tú quieras. Escoge las categorías en las que más quieras trabajar. Primero y después avanzar a tu propio ritmo. Recuerden que esta lista puede ser tan amplia como uno quiera. O puede ser tan corta como uno quiera. Ingeniero, sí, aquí me gustaría hacer un ejemplo del por qué abarcamos estas áreas y recordemos que las personas aprendemos cuando nos llevan a, a entender el porqué de las cosas bajo una realidad práctica. Si yo decido tener un barco, si yo decido tener un bote, eh, pues este bote tiene que tener forma, es un requisito. Este bote tiene que tener un motor o remos. Este bote debe de tener un sistema eh, de propulsión que puede ser eléctrico, mecánico, vapor. Este bote tiene que tener un esquema de ubicación. Entonces, todos esos elementos hacen que el bote funcione. Si tengo el puro bote per se, no va a dar el funcionamiento adecuado. Entonces, lo que estamos nosotros tratando de ejemplificar es cómo tu bote está compuesto de varios elementos y es importante evaluar esos elementos en qué estado se encuentran para poder definir estrategias por atender en el momento en que el bote vuelva a zarpar, esté en mejores condiciones que su situación actual. Adelante, ingeniero. Muy bien, ingeniero. Bueno, yo creo que pues prácticamente estamos terminando la sesión del día de hoy, ingeniero. Eh, yo creo que una conclusión es lo que tú acabas de mencionar. O sea, el bote es de nosotros, el bote nosotros lo diseñamos, el bote nosotros vamos a hacer que avance o que no avance, que se estanque o no se estanque. Y me gustaría recomendar un pequeño libro que puede ser de, de utilidad, que se llama ¿Cuáles son sus metas? Preguntas poderosas para descubrir lo que quiere lograr en su vida. El autor Gary Ryan Blair. El libro es de editorial Panorama. Es un libro muy simple, pequeñito, pero que puede ser de mucha utilidad. Chequen ustedes. Pero trae una serie de preguntas por cada una de esas diez dimensiones que les pido utilicen para hacer este ejercicio. Adelante, Género. Sí, eh, importante, no olvides que todo esto que estamos llevando a ti es gracias a, a la definición de una estrategia de proyecto de, de tu servidor, Gerardo Saldúa, a través de las firmas HR Alliance, Training and Coaching y gerardosaldúa.com. Y a través de BSS Consultores que representa Pedro Méndez Leura, quien se desempeña como líder, coach, y si me permito agregarle algo más, consultor y también facilitador para mejorar el desempeño de las organizaciones. El tema que hoy definimos es cerrar, evaluar, concretar cómo me fue en un cierre de año. Si estás viviendo un cierre de año, puede ser en estas herramientas que que tengas utilidad. Pedro está recomendando algunos libros. Eh, recordemos que también existen videos de reflexión que ayudan en ese proceso de autoanálisis. Uno de ellos se llama Mi meta automática, que lo recomiendo, está en Netflix, Mi meta automática. Es un libro que te ayuda también a evaluar cómo, cómo te fue en un cierre de año y qué puedes definir para ese próximo. Entonces, este... Pues te agradecemos el tiempo que dedicaste a estar con nosotros en esta sesión. Como te darás cuenta, ya estamos arrancando formalmente con más eh, videos, con más eh, sesiones en línea. Estamos a la orden, nuestras formas de contacto van a aparecer en la parte inferior de, de esta transmisión. Si estás en podcast, ap aparecerán los soportes. Si estás en YouTube, si estás en alguna red social, en el pie de, de este video o de este audio, vas a escuchar. Y vas a identificar las formas de contacto. Te deseamos lo mejor. Gracias por estar con nosotros. Que nos sigas acompañando. Y nos veremos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.